¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la pantalla de Canal 14 de Tiken para toda mujer, como todos los jueves, en vivo hasta las 17 horas. Es un programón lo que tenemos en el día de hoy, como lo habíamos anticipado, pero antes de contarles cuáles son los temas, bueno, muchas gracias a Mónica Rigur de Herencia por este saquito divino, con una remerita, con este pantalón también, que está de última moda. Muchas gracias a Mónica Rigur, también a Silvia Poloni por los calzados, por los accesorios. Bueno, muchas gracias a Liliana Palacio, que está rodeada de gente, hombres, mujeres. Hoy todos están en el salón por este flequillo, este peinadito que me encantó, y por el make-up. Muchas gracias, Lili Palacio. Te mando un beso muy grande para vos, para la pequeña Delfina, que está ahí también con todos ustedes. Bueno, un beso para ella y para todas las clientas de Lili Palacio. Les decía, un programa muy interesante que tenemos en el día de hoy. Ya está con nosotros la doctora Delia Rapp de Álvarez para hablar sobre todos los operativos que se están realizando desde su fundación Mujer. También acerca de esta kermés, este bingo que se va a realizar el próximo 25 de agosto aquí en Santiago del Estero. Está el doctor Enzo Ruiz, él es oftalmólogo, para hablar sobre lo que es glaucoma, qué es esto de una persona que tiene diabetes, cuáles son las consecuencias, cómo puede perjudicarnos en la vista. Vamos a hablar con el doctor Enzo Ruiz acerca de esto. También está Valeria Villavicencio, está Natalia Watt, ellas pertenecen a la Casita del Árbol. Y vamos a hablar sobre esto que tiene que ver sobre discapacidad y familia por unas jornadas que se van a llevar a cabo también aquí en nuestra provincia. Bueno, temas diversos, para toda la familia, pero vamos a arrancar con esto. Esto que es la incontinencia urinaria. ¿Por qué se da la incontinencia urinaria? Ahí lo decimos bien, en los adultos mayores. ¿Se puede prevenir? ¿Cuáles son los tratamientos? Estuvimos hablando con el doctor Carlos Ferreres. Que es muy habitual, lamentablemente, en las adultas mayores, tiene que ver con la incontinencia urinaria, Doc, ¿verdad? Sí, se ve mucho la incontinencia urinaria. Es un problema realmente que empieza muchas veces en la perimenopausia y que se va acentuando con los años. Durante la época de la mujer es fértil, que tiene ovulación, que tiene menstruación, etc., hay un conjunto de hormonas que actúan positivamente para tener todos los órganos con un trofismo, o sea, positivo, que todo está bien. Bien. Todos los órganos están en su lugar, todas las cosas se manejan bien. Cuando llega la perimenopausia y la menopausia en sí, todo eso se va descompaginando porque existe un deterioro en cuanto al aporte de estrógenos, todo eso influye y va en menos. Tiene menos aporte de depósitos de calcio porque no tiene el estímulo de los estrógenos, tiene menos aporte en trofismo del perineo, o sea, la base de la parte del fondo del abdomen, que es lo que va conteniendo muchas veces los órganos, y pueden aparecer algunas complicaciones. El útero y todos los anexos y toda la zona periférica van disminuyendo el trofismo y entonces van poniéndose los tejidos mucho más laxos. Bien, ¿y qué hay que hacer cuando la mujer está instalado en la mujer esto no de la incontinencia urinaria? Y bueno, y entonces hay que ver. Primero tiene que el ginecólogo o el profesional que está a cargo de ella, sí, que lo contenga, que lo estudie. Hay una serie de estudios que se pueden hacer, y aparte hay tratamientos para eso. Bien. Hoy en día hay muchos tratamientos con respecto a eso, pero Lo que hay otras estrategias también que nosotros les enseñamos. Por ejemplo, cuando, si usted, mire, yo no salgo, ¿por qué no sale? Porque yo tengo incontinencia, doctor. Sí. Y entonces cuando tengo la urgencia misional, no llego hasta el baño. Por empezar, cuando sale tiene que usar vestidos oscuros. Bien. Toda la vestimenta oscura, que se nota mucho menos que otro tipo de color. Perfecto. Por otro lado, cuando va una, usted no deje de ir a la actividad social, pero póngase en una mesa que esté contigua a los sanitarios, que tenga la posibilidad que cuando usted empiece a sentir los primeros síntomas como para ir al baño a hacer la misión, sí,
tenga tiempo suficiente, porque si está en una reunión o en un club y se pone en el otro extremo del sanitario, cuando llegue seguramente que no va a llegar. Exacto. Entonces, bien, esa es otra de las cosas. Y que consulte cuando empieza la urgencia misional y cuando empieza la incontinencia de esfuerzo. Cuando empiezan a ver que tienen gotitas en su ropa interior, o cuando tosen o se ríen. Ay, dice, el otro día me pasó cuando estábamos en una reunión que empezamos a contar chistes y ahí se me perdió la orina. Pero son los primeros síntomas que uno tiene que estar alerta. Claro, la urgencia, digo, la incontinencia de esfuerzo. Bien. Después empieza en forma progresiva y ya termina con una incontinencia determinada. ¿A partir de qué edad se puede dar esto, Doc? Depende de la mujer, depende de la situación. Pero generalmente después de la menopausia aparecen. Pero hay otras situaciones que son... Cada paciente es distinto. Depende de muchas cosas. Muchas gracias al doctor Carlos Herreres por todos estos consejos que nos acaba de brindar. Lo saludamos a él. Y atención, saben que como todos los jueves pueden participar, acá están los vouchers, pueden participar, ¿sí?, ingresando a Teleimagen Codificada Sociedad Anónima a través del Facebook y participan de estos 3 premios de 1.000 pesos cada uno. Recuerden, ¿qué tienen que hacer? Ingresan a Teleimagen Codificada Sociedad Anónima, ponen su nombre completo, sus últimos 3 números de documento y, obviamente, donde está el programa en vivo, como corresponde. Entonces, ustedes allí ya tienen la chance de participar y antes de que finalice el programa van a estar participando de estos 3 sorteos de 1.000 pesos cada uno. Y si son clientes que están al día, hoy en vez de ganarse 1.000 pesos, ganan 2.000. Así que empiecen ya. Recuerden que tienen que ser ustedes los dueños de sus propios Facebook. No es que lo van a hacer participar a su mamá, a su hijo, a toda la familia. No. Cada responsable, cada uno dueño de su Facebook, ingresa entonces con sus datos y pueden llevarse 3 premios, o sea, un premio de 1.000 pesos cada uno. Así que tienen tiempo hasta dentro de un ratito nada más. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya en un ratito van a estar las integrantes de la Casita del Árbol para hablar acerca de esto de qué es la discapacidad y la familia.